Enrique Ibarra, secretario de Obras Públicas, de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad del Bolsón. Enrique, contanos esta tarea tan importante que estás desarrollando, acompañado de tu equipo, por supuesto, de trabajadores y empleados de la Municipalidad del Bolsón, desinfectando todo lo que son veredas y locales comerciales en los cuales sigue asistiendo los vecinos, porque son espacios esenciales que tenemos que recurrir por el tema alimentación y demás. Contanos cómo se comenzó con esta tarea en estos días, en esta primera semana de la cuarentena. Estas son medidas que se adoptan desde el gobierno municipal, previo obviamente a un trabajo en conjunto y una comunicación permanente que venimos llevando adelante entre el intendente Bruno Pogliano y el presidente del Consejo Fabián Rudolf, que se encuentra a cargo hoy del Ejecutivo Municipal, y entendimos que era oportuno salir a trabajar en los lugares donde hay mayor concurrencia de gente, ¿no? Estos son los supermercados, los bancos, que bueno, hoy pasamos, ayer a la noche hicimos el trabajo de desinfección en las veredas de los dos bancos y hoy el Banco Nación tuvo mucho caudal de gente. Entonces, bueno, llevamos adelante el trabajo con una cuadrilla de 8 personas, donde están involucrados todos los jefes que conforman la Secretaría de Planeamiento, los distintos jefes que me acompañan en la conducción, y con estas bombas de espalda o mochilas, las cargamos, son una capacidad de 20 litros, y de forma manual realizamos la pulverización para llevar adelante la desinfección correspondiente. Se preguntarán con qué lo desinfectan, qué es el producto que tienen. No es nada más ni nada menos que hipoclorito de sodio, lavandina, en una proporción que es la adecuada para no exponernos nosotros, y también que surja el efecto que corresponda. En el día de ayer hicimos los dos accesos, tanto el sur como el norte, donde está la policía caminera, todos los espacios públicos, supermercados, las estaciones de servicio, las farmacias, bueno, los lugares, los espacios más de transporte público también, ¿no? Exactamente. Y en el día de hoy ya estamos, bueno, ahora estamos por salir a asistir a una familia que ayer sufrió un siniestro, donde el incendio prácticamente consumió la vivienda en su totalidad, y nos pusimos en contacto con la familia y ya estamos saliendo para allá con el equipo de servicios públicos, y a partir de las 7 de la tarde vamos a realizar la fumigación en todas las despensas, mercaditos y almacenes de los barrios periféricos al centro. Quique, con respecto a esta familia que perdió absolutamente todo hoy a la mañana, hoy a la madrugada, ¿se pueden realizar donaciones de algún tipo, hacer llegar cosas a la municipalidad? ¿Cómo están manejando esta situación de cuarentena? Bueno, si bien es esta actividad le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, estimo que sí, que bienvenido sea a todo aquello que se pueda donar y colaborar para que esta familia pueda salir adelante en esta difícil situación, ¿no? Nos agarra en un contexto muy complicado. Por eso yo también apelo a la solidaridad de todos los vecinos del Bolsón para que colaboren con los empleados municipales, que no somos muchos, pero los pocos que estamos necesitamos de alguna manera este entendimiento y que de alguna manera puedan colaborar cuando porque estamos realizando la recolección de basura 3 veces por semana. Entonces, también me parece oportuno que acompañen con la desinfección de las bolsas, bueno, porque estamos expuestos de manera permanente a esta situación, ¿no? Y si no actuamos con responsabilidad, podemos perjudicarnos nosotros. Así que, bueno, esto, si colaboramos un poquito entre todos, va a ser mucho más fácil y va a ser pronto la recuperación. Ahora, si no entendemos de qué manera hay que llevar adelante esto, se va a complicar y va a durar mucho más en el tiempo, cosa que no nos conviene, no le conviene a la comunidad. Quique, importante lo que mencionabas, entonces colaborar
con el tema de la recolección de residuos, para sacar también la basura ordenada, ¿no? Esto es muy importante, como decías, desinfectada, ordenada, clasificada, porque seguramente sigue siendo todo de la misma manera, ¿no? Tenemos que seguir también reciclando y no juntando todo en una sola bolsa. Bueno, por eso, hoy creo que tenemos el tiempo suficiente, producto de permanecer en aislamiento dentro de nuestros hogares, y podemos llevar adelante un trabajo de clasificación mucho mejor. Yo, sinceramente, agradezco a todos los empleados municipales que hoy continúan con el servicio público adelante, a todos los empleados del Corralón, que todos los días vienen y cumplen con su trabajo, al margen de la situación que se está viviendo, ¿sí? Sin perjuicio de eso, siempre el empleado municipal está para brindar el mejor servicio y tenemos que acompañarlo. A nosotros nos queda ahora, como vecinos, como contribuyentes, acompañar esta parte. Son ellos los que tienen la mayor exposición y tenemos que cuidar también que la recolección esté acompañada de todas estas acciones de parte de los vecinos de colaborar, y esto implica sacar la bolsa como corresponde, cerrada la bolsa, que verdaderamente hace el trabajo como corresponde, porque muchas veces sacan en cajas, está el residuo suelto, se pierde todo el residuo, se vuela en el camión, más allá de que lo tapamos con una lona. Entonces, bueno, cumplamos con esta parte, que no es mucho, sacar la bolsa, pulverizarla en la medida de lo posible, aquel que lo pueda hacer y aquel que no lo pueda hacer, bueno, cerrarla bien o cuando la embolse ponerse guantes, dejarla depositada en su cesto con el cesto cerrado para que no la agarren los perros, para que no se vuele, para que no se caiga al piso. Y bueno, ya cumpliendo con estas cosas es mucho más fácil el trabajo. La recolección, hago oportuna la posibilidad para transmitirlo, es una vez por semana va a pasar por tu barrio. Esto quiere decir que vos podés sacar la basura una vez a la semana. Y que no saquen tampoco la basura durante el fin de semana, porque no va a haber seguramente trabajo del tema de recolección en el fin de semana. No, vamos a trabajar de lunes a sábados. El día domingo no se hace. Uh-huh. De lunes a sábado se hace la recolección todos los días en los comercios más grandes, porque hacen obviamente el retiro de su residuo todos los días. Los supermercados grandes todos los días generan basura y no la pueden dejar tirada afuera, así que ese servicio especial que ellos pagan, una tasa aparte diferenciada, lo estamos garantizando. De la misma manera, el servicio del centro que abarca Avenida San Martín, desde Avenida Pueyrredón hasta el Paralelo, esa también se hace todos los días, pero por la noche. Y después, lunes, miércoles y viernes, los distintos barrios del Bolsón por la mañana. Bien. Y solo una frecuencia, como lo dije anteriormente. Uh-huh. Y después aprovecho para contarles que estamos trabajando con una guardia pasiva también, con el área de alumbrado público. Esto es por si algún barrio a la noche se generó algún desperfecto, hay algún inconveniente y no hay alumbrado público. También atendemos ese reclamo y después también tenemos una guardia pasiva de todo lo que corresponde al municipio, de las redes de agua o cloaca que puedan llegar a tener algún inconveniente, independientemente que esto corresponde al departamento de agua de ARSA y son ellos quienes tienen la responsabilidad y la competencia para resolver los problemas, pero bueno, hay otras cuestiones que atañen al municipio que también las podemos resolver. Hoy más que nunca todas las instituciones, tanto municipales, provinciales y nacionales, debemos actuar en conjunto y mancomunadamente para poder mitigar en la mayor brevedad posible todos los inconvenientes que puedan llegar a acontecer. Quique, ¿tenés algún teléfono de contacto que nos quieras pasar de guardia para los vecinos? ¿Te paso un celular? Sí. 2944-608827, solo mensajes de texto o WhatsApp, ahí se recepcionan